Quiere robar comida. ¿Qué? Te peinan los pelos de la nariz y le das fuerte. Le diste re duro. Dale duro. Amigos, de a poquito les voy a ir mostrando, así que hoy les debo este stream. Tácate. Pero no quería jugar Counter, o sea, si me quedo mucha en la noche voy a jugar Counter. Pero quería hacer algo medio raro. Y yo tengo el barrio chino, tenía el barrio chino ahí y dije, bueno, voy a comprar un par de estas cositas que me ceba el típico video ese de... Porque lo vamos a hacer video, Tolkien, Pero me sirve el típico video de comprando estas mierdas. Unas cosas ricas igual para mí, no es todo asqueroso, si no me muero. No compré mucho cosas feas que vi, porque había muchas cosas feas, literal. Había muchos paquetes chiquitos de cosas feas. No compré tanto, porque si no me voy a morir, quiero que mi estómago esté bien. Pero admito que hay dos o tres cosas que le tengo un toque de miedo. Claro, no me quiero empachar. Te lo tomaste, ya que sí. Rompete un mic para escuchar a los dos chetos. Y pasa que no tengo, boludo. Ahí hay uno. Acá me cambié uno. Ay, ¿se escucha mejor? ¿Qué onda con vos? Andá preparando ese estómago, porque hay dos cosas que sí o sí la vas a tener que probar conmigo. En realidad todo, pero bueno. Todo. Hay cosas ricas. Sí, para probar. Tienen que ser ricas y hay que ver si es picante. Yo siento que vas a vomitar. Hay una que yo vomito seguro, porque la toqué la de por afuera y es una locura. Pero probamos lo rico primero. Si querés puedo ir sacando y mostrando un poquito. ¡Esto! Esto no puede ser feo, pero son... Son de crab, o sea, de cangrejo. O no, que son formitas de cangrejo. Son, no, crab flavor. Cero trans grasas, o sea, deben ser medio veganas. Esas no deben ser feas. Este tampoco debe ser feo. Esto es como... No, este es asqueroso. No, ese es rico, amigo. No, es que, amigo, no hacen dulce de leche ellos. Esto es no dulce de leche, ¿entendés? Sí. O querés que saque y probemos. O voy mostrando, o voy mostrando todo. Dulce de leche. Amigo, es profiterol. Eso es un asco. ¿Cómo va a ser un asco? ¿Querés que el saque y probemos? O saco todo, muestre y después piqueamos. No. Estos son crackers dulces. No, estoy mostrando. No. Spoiler, no. Ok. Igual ustedes qué dicen. Para mí mostrar todo y vas piqueando. Los feos de para el final. Ok, perfecto. Corte el papá el pollito. Sí, el pollito. Como, claro. ¿Viste de eso? El culo. El heladero acomoda la cámara. Bueno, vamos a probar este. Tienes que hacer toda la intro para YouTube también. No importa, acá no hay intro para YouTube. Esto es improvisado. Pero para ustedes, ¿qué dicen? Entonces vamos por el primero. Sin spoiler. ¿Querés que haga un poquito más de tiempo? Puedo, me puedo ver unos videos. Primer producto. Craft Flavor se llama Oishi. No, pero se llama Oishi la marca. Son crackers a base de cangrejo con sabor a caramelo dietético. ¿Eh? Voy a abrir. Ok. De sabor está... De olor. De olor. Está me... No. Está medio... A pescado. Pero como que está suave. Sí. Yo creo que te comes uno y no pasa nada. Si son duros, los odio. Y me no son buenardos. ¿En serio? Sí, me como de 4000. No, es un buen nardo. 8.5. ¿Sí? ¿Te das más? Al final se le nota un poco el sabor. De ¿a qué? A crab. A cangrejo. Está rico. 7.50. Igual me como unos pares y capaz me empiezo a dudar también. Pero van. Está bueno. Están buenos, gente, los crab oishi. Flavor. Está bueno. Crablets. El polvito que dejan como los doritos. No. Ya me dejaron un polvito. Este polvito está arruido. Sí. Es como sal. Y medio bien. Salado. 7 le doy yo igual. El sí le doy 8.50. Le gusta bastante. Sí. ¿Esto? ¿Qué te digo? Estos son. Porque toca adentro, ¿ves? Esto es asco. No. Esto es un palo de cangrejo. Esto es como lo que. ¿Esto? Sí. No, pero son palitos. No, tienes ahora esto. Esto debe ser. Como palmito. Sí, pero del sabor a esto. Claro. No, eso me voy a pegar.
¿No? Sí. Hay uno que son unos no podemos escaparnos de ninguno. Había un coso así con varios productos, lo mismo que es asqueroso. No podemos escaparnos de ninguno. Todo no, se prueba todo. Para que hay que mostrarlo. Bueno, vamos con esto. Esto debe ser rico igual. Pero es cracker dulce con sésamo. No, esto no es rico. Sí, boludo. Esto vos te tenés miedo a lo dulce, chin. Pues no saben hacer dulce de leche, dijiste. Sí, no. Esto no, comida de perro, pero... No, ¿cómo comida de perro? Esto es rico sí o sí. Esto es rico sí o sí. Pero para mí esto se cocina, gente. Esto es lo que yo le dije a él. Para mí esto se cocina. No, estos no, son crackers, boludo. Como que tiene forma de espagueti. Tiene forma de espagueti porque son así, pero no es fideos. Había una sección de fideos. Va. Rinsakia. Vamos. ¿A qué le podés comparar el cabrón? Pero decía dulce, no es dulce. Es muy rico, yo le doy un 9. Porque tiene un picantito al final que es delicioso. No sé, pero le doy un 9 tremendo, solidísimo 9. Tipo, me encantaron. La textura, todo. Yo también le doy un 9. 8.5 al anterior y 9 a este. Pero me gusta el picante. Bueno, me gusta el picante. Pues capaz compré todas cosas ricas y dije, bueno. Porque había muchas cosas ricas que dije, no, esto no puedo comprarlo. Esta vez es todo muy rico, la próxima voy, había unas góndolas literal de un producto que era un chabón con la cara de un chino. Todas, compré 20 cosas, 30 diferentes y compré todas esas porque dije, no, esto debe ser horrible. Y no me da mucho asco este día, la próxima hago todas cosas feas. Vamos con este. ¿Con este? ¿Ese es el, para vos es el más asqueroso de todos? No, okay. Pero para mí tiene pinta de... De feo, ¿no? De feo, claro. Ok, son palitos de cangrejo. Sí, pero creo que es tofu, capaz, no sé. Tiene como la textura parecida a palmito. La textura por adentro es palmito. Claro. Y viene una de estas bolsas. Esto me da miedo. Esto me da miedo el atrás. 60% pescado. 60% pescado. Acá adentro debe haber juguito. Claro, juguito. Sí. Vence, perfecto. No. Suelen ponerle al sushi. Que no podemos comer esto, me parece. Confío. Lo comemos igual porque dijimos que lo teníamos que comer. Sí, lo comemos igual, pero amigos, miren eso. Mañana los awards sabemos cómo vamos con todos los pedos. Comemos uno. A ver, voy a abrirlo. Fue de huevo. No pasa nada, dice. Doble paquete. Sí. Opa. ¿Qué hay? ¿Pero qué hay dentro de...? Es palmito. Sí, pero... El envase. ¿Y este no es...? ¿Y acá no hay nada? ¿Son tres nomás? Cuatro. Este es el producto. Ah, son distintos. Ah, no, doble paquete. Son, no, son de... naranja y ambe... Sí, es doble, no sé qué es. Le tengo miedo a esto, ya les digo. No, esto es un asco. Es una plastilina así sin pata. Esto es un asco. ¿Probamos uno y uno o probamos el mismo? No, uno y uno. No me lo pienso comer entero, papá. ¿Cómo que no? ¿Entero hay que comerlo? No, no, la textura es cualquier cosa. Parece de goma. Pará, goma. Lo probamos a la vez. Bueno, full pescado. No, full pescadoso. Es un puto asco. Es medio sólido. Tres. Todo de una a un mordisco. Mitad de mordisco, mitad. Un mordisco. ¿Está vencido? Está vencido, ¿no? Compro full pescado. Está vencido. Me puso la piel de gallina, amigo. Está vencido. Es un arco. Pará, villero, ¿cómo lo va a comer si está vencido? Porque dijimos que tenía que comerlo todo. Es muy grande el pedazo. No, me da arca. A ver. No puedo cagar. No, el aliento que te debe dejar a esto. Sí. Te saqué todos los pelos de la nariz con él. No, hay dos o tres más para mí que me van a hacer llorar. Puntaje, yo les pongo un 2 o un 3, porque el 1 es para mí full vomitivo. Claro. Este no es full vomitivo, pero es 4, asqueroso. Pero me gusta el 3. Un 3. Un 3 porque debe haber gente que le puede gustar si le gusta el pescado bastante. Oye, tiene 5 o 6 meses de vencido, gente. No es para tanto. Pelota. Esto lo compré porque dije, esto debe ser rico. Esto es crema pastelera en Nutella. Así que me encantan, a mí me encantan, me voy loco. ¿Esto? ¿O después?
Estos. ¿Vos decís? Esto es más picante que la mierda, ¿o no? Ah, estos no. Son de langostinos. Ah, son palitos de langostinos. Okay. Deben ser ricos. Porque yo lo veo atrás, lo de atrás, nada que ver. Galletitas dulces con trozos de chocolate. ¿Qué? Y vainilla. Son cosas de langostino. Galletitas dulces con trozos de chocolate cubiertas con paño de repostería fantasía sabor vainilla. Mirá lo que eso te parece que es chocolate con vainilla. Lo ponen mal encima. Cualquiera. Pretzel. Pretzel, papá. ¿Ves? Todo doble paquete. Bien, me gusta. Esto debe ser rico. Ahí la hacen bien los chinos. Porque no ser textura asquerosa no puede ser feo. Según Seco, los chinos van a dominar el mundo. Esto es tremendo. ¿Cuidaste eso? Es picante, creo. Sí, yo fui a China. ¿Vos decís que sí? Y lo pueden dominar. Seco dice que van a dominar. Son demasiados y están todos re locos. Están todos re locos. No. Dice que están clases. ¿Probamos uno o probamos dos de una? Uno, gigante. No, pero... Pero uno, pero es re finito. De olor están muy ricos. ¿Vamos con conejo? Tremendo. Están buenados. Picadísimos. Están buenados. Una pasta en la boca. Tan rico. Y yo les doy un... 10. 9. No, están muy buenos. Un poco picante. Siempre lo picante está. Son un poco picantes. Yo quiero que algo que sea muy picante, ¿entendés? No quiero boludeces. Pretzels. De langostino. Nada que ver a lo que decía atrás. Nada que ver. Yo no sentí baño de chocolate ni vainilla. No, ¿Qué es eso? Probate uno de estos. Uy, a ver, ¿de dónde hay? ¿Hay uno abierto? ¿Alguno no, ese. ¿Lo ven y probarlo con la cámara? ¿O querés probar todos los que vamos? No, pero te pruebo este si querés. Sentate atrás. Probate este. Lo toqué ya y... Sentate, amiguito. Claro, otra silla, boludo. Esto debe ¡Salí! Ser... ¡Toco! Dale puntaje. ¡Salí! Y nada. ¿Me lo abrí? Que no se mueve. ¡Salí! Trae un balde, porque este capaz puede caldear. No. ¿Qué? Con este. No, pero vos tenés... No con este, vos tenés garganta sí, débil. Sí. ¡Yo me da que te juro por Dios! Esto es un crabe. No, te lo juro. Te lo juro. Ya le diste la mitad. No, pero ya el olor. Nosotros comimos la mitad. No, yo con un cuarto. No, tenés que comer la mitad de uno. Te juro por Dios. Nada, vas a poner todo tranqui. No, es que me da que va a morderlo. 3, 2, 1, ¿en serio? ¡No! ¿Lo puedo romper con la mano? ¡No podés hacer eso! ¡Toma la mitad! ¡No, eso es re poco! ¡Come un poco más! ¡No, no comió nada! ¡No comió nada! ¡No comió nada! ¡No comió! ¡Le partí un pedacito! ¡No! ¡Partí un pedacito! ¡No comió nada! ¡Mirá lo que comió! ¡Se fue! ¡Probate uno de acá! ¡Probate ese! ¡No, qué sé! ¡No, amigo! ¡Ese es un infarto! ¡Vienen 4 de estos envoltorios adentro de esto! Y el Z me hizo comerlo entero ese, ¿por qué? Pero bueno, nosotros dos. Yo, está bueno. No. Ese está durando, ¿ves? Casalía acá, imbécil de mierda, hijo de mi puta. Es el cara. Literalmente. Langostino picante. Y es picante, no, a mí es una poronga. ¡Qué es un 10! Yo lo que quiero probar ahora es una latita. Sí. Que tiene una pinta. Pero pará, ¿le mandaste frío? Es de uva. Ah, pero no importa. ¿Le mandaste frío? No, pero fue. Capaz que es frío otra cosa. No. Capaz que el flyer frío de otro. Pero... No, esta es bot. ¿Qué onda esta? ¿No sube? Es de uva. No sube esa. ¿Agarraste? No, chill, ya fue. Este igual está picantito, el Prex. Hola, Fox. Ay, tiene uvas adentro, boludo. ¿Eh? ¿Qué? No, qué asco. ¿Qué te está...? ¿Mientras tomaste como una uva? No, pero tiene adentro. No, está mal entonces eso, gordo. No, es así. ¿Cómo va a estar malo? Está podrido. ¿Querés ponerlo en un vaso? Está podrido. Lo estoy viendo. Dale. ¿En serio? No, Gil, está podrido. Amigo, ¿cómo va a estar podrido? Uva, ¿qué me hicieron comer? Y no comiste nada, vos. Amigo, por eso vomité, por eso comí entero. Yo lo comí entero. Yo lo comí entero. Está buenardo, ¿te gusta la uva? Y pero no me gusta lo que acabo de ver. Jugo de uva. Pero tiro.
Claro, tiene la uva. Está bueno igual, está peor, está peor. Eso no es una uva. Está rico. A esta... Es la uva sin cáscara. Yo a esta le doy un 9. Es la uva sin cáscara. Pónganlo en un vaso. Mandale, mandale. Para que caigan las uvas. Está bueno, está bueno, está bueno. Banco. Yo lo banco. ¿Un villero? Yo necesito ramen. ¡Oh! Uno para hacer. En algún momento. ¿Qué onda ese? Voy a repetir ese coso. Nunca probé eso. ¡Ay, sí! ¡Sigue la cámara! ¡Sigue! ¡Pum! ¡Ah! Elijan una de las dos papitas. ¿Full tabasco? Esas son tabaqueiras. Pará, esto no es de acá entonces. No, esas no, esas no son chinas. O estas. Pero tabasco no labura. Son de ajo. La tabasco no labura en China. ¿Cómo no? ¿De dónde es tabasco? Tabasco, boludo, pero tienen el paquete del coso chino. ¿Esto con dónde lo compraste esto? En el coso chino. Aprovechá que tengo ahí 3-4 en robaron la armada. Vi 3-4 en pungas asquerosas. Es un condimento el tabasco, amigo. El tabasco es un condimento. Hay que analizarlo. Crackers a base de camarón, sabor queso. Hablamos de esa. Sí, con tabasco. Food, shrimps, crackers, sí. Flavor, materia grasa. No lo probé nunca el tabasco. Va, no sé lo que es. Picante, no es tan tabasco, no es tan picante el tabasco, pero ¿vos lo probaste el tabaquera? Sí, me encanta. No es tan picante el tabasco. Yo creo que deberíamos probar estas igual. ¿Es tabasco? ¡Papá! Sí, bueno, pero abrí. ¿What the fuck? ¿Por qué salió volando así? ¡Me alegro del tabasco! ¡Me pica! Oishi es la marca que hace las... Potete, esto debe ser tranca. ¿Y este qué quiere acá? Pero hay tres cosas ahí. No quiere robar comida. ¿Qué? Te no, peina te los pelos de la nariz y le da fuerte. Le diste re duro. Dale duro. Amigo, me quema la boca. ¿Qué le daba tan duro? Hay que mandarse un par. No, yo le mando dos. ¿Qué onda? Tienen pinta de ser muy picantes porque... No pican una mierda. ¿No? Porque tienen eso. El color. Capaz que no pican. Capaz que no pican, papá. Capaz que no pican. Para nosotros no nos pica tanto. Además, no es rico el sabor. Tiene picante. Claro. Es full picante. O sea, es para gente picante. Bueno, no sé, vamos con algo polémico. Sí, polémico. Que puede ser feo, pero no creo. ¡Oh! Yo eso no lo pruebo. Hay tres juntos. Y hay tres encima. ¡Oh! Yo eso no lo pruebo. No. Vamos a probar esto. No, dale vuelta. No, para. Que son, en realidad son huevos en salsa de soja. ¡Huevo! ¿Salsa de soja? No. ¿Querés darme una servilleta por si se abre y cae jugo? Porque tiene como salsa de soja ahí. Va a caer al piso. No, lo chupás. Yo lo traigo, ¿querés? No. ¿Lo chupa? Se chupa. ¿Quiere algo? ¿Querés agarrar tu huevito? No, yo prefiero que me mando. Yo vomito, amigo. Posta puedo llegar a vomitar. Tiene la misma textura que no. No, ni en pedo. Yo no lo pruebo. Amigo, puedo llegar a vomitar, O sea, yo no juego, me arca, vomito. ¡Ey, yo tengo... ¡Papá! Vencimiento de la mesa, papá. 21 del 3 del 2. No, está vencido. No lo pruebo. Está vencido desde el 3 de marzo, porque acá hay un 2 adelante. No lo prueben, no lo coman, amigo. Mirenlo. Amigo, está vencido, estúpido. Estúpida de mierda, antes de empezar el stream dijimos que íbamos a comer todo, no importa lo que sea. Pero está vencido. Acuérdense que es en año chino. Mira lo que sí. Es entero, como un bocadito marrón. Es entero. Es un bocadito marrón. Gente, vamos con el huevo de chino. Vamos con el maldito huevo. La cuenta de 3. 3, 2, 1, ya. No. Amigo, a mí me da mucho asco, boludo. ¿Qué crees que haga? Lo mordí. La textura me está bajando un montonazo. No, textura es asquerosa. Amigo, yo no voy a comer cosas que no me gusten. Al tragarlo, dije. ¿Lo comiste? Posta, les voy a decir una cosa. Igual les voy a decir una cosa. Si no les da arcada, no hagan arcada porque puedo llegar a vomitar por culpa de ustedes. Amigo, te lo juro por Dios. Si no le das arcada, en serio, no lo hagan jodiendo, porque me da arcada a mí. Amigo, yo apenas lo mordí, pastoso. Pastoso igual. Yo le doy un 5. ¡Eh! De textura asquerosa, gente, ¿eh? ¿No? Ok, vamos a comer este.
Este nos puede salvar. ¿Dulce de leche? Es profiterol con dulce, sí, esto debe ser rico. Gente, esto no hay chance de que sea feo. ¿Es como ponerte una magdalena o no? Sí. Seguro que pará. Vamos a hablar del huevo. El huevo, ¿el huevo? Okay. Era... Verdad. O sea, lo que estaba dentro era la yema. Era tierra. Estaba toda pasada. Sí, pasada. Estaba toda pasada de tiempo. Porque estaba vencido y lo comimos, o sea, igual. Claro, estaba toda pasada de tiempo, toda fea, toda mal ahí. Todo el proceso de comer esa mierda fue un asco. El proceso fue un asco, pero el sabor no era horrendo. Pero era tú una... Era como tú... Y la masa era durísima. Asco. Amigo, yo no pude ni masticarlo, ¿entendés? Léelo un poquito mientras hablo. Acá. ¿Hace? No, lo dice. No, para mí no hay que leer lo que es. Sí, un poquito. No, esto es riquísimo. No hay que leer. ¡Ah! ¡Es re chiquito! Ole, esto es una locura. Me la mando así. Tírala. Va. ¡No, sos un nazi! ¡Podía! Yo estoy. ¡No voy a ver! ¡Eh! ¡Me lo quedo! ¡Qué pura! Me hace acordar algo. ¿A qué me hace acordar? Ay, boludo, sí. Ay, me re hace acordar algo. Al cubanito. Cubanito. Muy bien, Luca. Pero es un cubanito. Es un cubanito. 10. Buenardo. Es igual buenardo. Al cubanito, literal. 10. No, está buenardo. Porque encima no, te explotan la boca. No. ¿Vencimiento? Estoy para estas. Que estas deben ser horribles. Amigo, tiene uno de estos en el paquete, ¿entendés? ¿Sabés lo que debe explicar? ¿Sabés que lo...? 10 de enero de 2021. O sea, está vencido. No, mentira, pero es año... ¿Cómo no, mentira? Sí, año chino. No, esto no es año nuestro. ¿Año chino? Seguro, boludo. ¡Año chino, la verga, boludo! ¡Sei! ¡Da! Lo único que dice en el paquete en español es sei da. Que no es en español, porque es en chino. Que no nos haga comer cosas vencidas. Primer cosa que quiero aclarar... Hay que hacer... A los que son picantes hay que hacer el texteo de... Lo que te iba a decir es... Lo primero que iba a testear era la textura por afuera y el olor por adentro. Y esto es una locura de una. No, agarralo por afuera primero. ¿Fuerte? Sí. ¡No! Ya se alarga de mierda. Agarralo por afuera primero. ¡Oh! Está picantísimo. Ojo que tiene jugo por ahí. ¡Oh! Está picantísimo. Sí, pero ¿no viste la textura? No. Es... No, eso pica una banda. Uy, ese pica. ¿Pero? Pará, a la vez los tres. Seida, muchachos. No, es un palo nada. Medio flojito. No es duro. Eka. No es para nada duro. Eka. De más. Eka. Vení. Es esponjoso. Probáis con nosotros. Esponjoso. ¿Estamos? A la cuenta de tres. Esperá. ¿Estamos? Tres. Dos. Uno. Me encanta. Por algo. No, es muy picante. No es un asco. Mientras más lo mastica, más feo. ¡Ah! Está muy picante, amigo. La textura para comerlo es horrible. Ay, papá. Poneme el aire en la boca. Es un chisito húmedo. Amigo, está re picante. No, obvio que no. Amigo, vos no te lo comiste. Tenés que comer entero, tiota. Sí, comí del otro lado. Vos te lo tenés que comer entero. No voy a comer entero si con lo que me pica a mí. No, pero nosotros tenemos a Pau esa regla, boludo. Está picante. Un poco, pero está picante. No, yo soy ¿cómo muy que tolerante. Poco? Yo soy muy tolerante. Soy muy tolerante a lo picante. Amigo, yo comí un cuarto. Un cuarto y me mató. Él se comió entero. Yo también me lo comí entero. Bueno, ¿cuál es su descripción que les quedó de esto? Y la textura es muy fea. Muy fea. ¿Textura? Porque cuando lo comes... Un chillito húmedo, un chicle, pero como húmedo. Claro. Asqueroso. Muy fea. Era sabor pescado. Era sabor pescado. Pero full picante. Pero picante. Claro. Podemos ir con estas, que deben ser ricas porque son como las otras. No sé, pero tiene un fuego. Fuego. Ah, bueno, tiene fueguito. Fuego siempre hay. Pero estas, papá, no son buenas. Podemos ir con estas, que son como las otras, pero es de otro sabor. O sea, como las verdes que comimos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Como las verdes? No, anarca. Papá, se me acabó el repito. Ese fue 10. Este es como los otros, así que no voy a dar mucha explicación. Este debe ser rico. No, tío, se lo iba a mandar solo, ¿lo viste? Te me voy a mandar 3. No. 3. Yo mando uno. Ok. Estos son ricos. 100%. Es que todavía me quedó el picante del otro. ¡Bote! No tiene el mismo sabor. Nada. 5, 6. Aprobado. Aprobado, pero no es nada, es para berrinchar. No.
No sirve, pero ni siquiera. Berrinche como los otros. Repa berrinche. Ahora, tengo dos bebidas acá. Bebida alcohólica con 12% de jugo y pulpa de pera. ¿O te va el Cocovich? Bebida analcohólica, todo, 20% de jugo de mango y. ¿Pero digo Cocovich, te sirve? No, me sirve, pero no es una bebida. Cago en un cojercito de coco. Bebida de. Creo que es mango, perdón, mango y coco, creo. Coconut. A ver, no, esa no debe ser fea, ¿qué te sé? Y a mí no me gusta mucho el coco. A mí tampoco. Bueno, esto debe ser rico. ¿Verdad? ¿Qué? Es un asco. ¿Tiene pedazo tiene también? Tiene mangos adentro, sí. Oh, ves que es una cosa todo, de loco. Todo suena que le ¿por qué ponen, les ponen todo que sea asqueroso. ¿Qué? No, dale. Ojo. No, ya. ¡Ya! ¡Ah! Yo no sé. Si... A ver. No buena nada. No la quiero. No lo quiero. ¿Te gusta el mango? No. Está buena. Es para ser mi nombre de coco. ¿Qué estamos haciendo? O sea, se banca. O sea, no es un Malibú, es un Malibú. Es un Malibú, eso es. Es un Malibú sin alcohol. Es un Malibú. No me gusta nada. Malibú. Malibú. Punta Cana, Malibú. Malibú, le pones esto al Malibú y te queda un super Malibú. Acá hay tres cosas ricas y tres cosas que me parecen muy feas. La que más fea me parece la voy a dejar para el final. Pero ahora vamos a sacar esto. No. Que de esto había miles de cosas, pero piqué pocas porque esto debe ser muy feo y te debe dulce, partir ¿no? la panza. Es dulce, ¿no? Parece. No, que va a ser sí, dulce. Sí, que la patineta es dulce, la patineta es dulce. El guachín con la patineta. El guachín con la patineta te está indicando que es dulce. Pero dice que, mirá lo que dice atrás, para mí es rico, porque es proteína no, base me toca de soja. Claro, parece carne de algo. Toma tu bala, tu vara. Toma la tuya. ¿Qué es esta vara? No, esto es carne, es carne, es carne. Es soja, amigo. Claro. Pasa que no me gusta a mí la soja, qué problemón, boludo. No, problemón las pelotas. Bueno. Problemón para vos. Esto no tiene nombre tampoco. Suscribo a Chomalá. Esto pica siempre. Bueno, lo probamos. Esto pica de nazi. No voy a comer. ¿Estamos? Uno, dos, tres. Es un asco y pica un montón. No pica tanto. Veo. Es asco porque. Joder, que pica un poco al final. Ah, pica un poquito. Un chicle de carne. No, chicle de que carne. Que carne porque es hoja. Ok, pásame. Uf, pásame que te. Uf, eso fue feo. Es un asco. Ah, es horrible. No puedo parar de masticar. A mí no lo aguanto. Dale, Gil, no hagas eso, posta. Dale. Amigo, en serio. Amigo, me voy a comentar, amigo. No puedo. Dale, es un tarado, boludo. Amigo, es como usted, amigo. Gente, pica posta. Vamos a sacar los sagos con el rico. Pastelitos de pastelera y Nutella. ¡Salí! Corta, se las hago. Pastelito de pastelera y Nutella. Eso debe estar nasty. ¿Qué te pasó? Esto lo compré para... Fíjate, me está matando. Gracias por hacer esto conmigo. Esto tan godo. Gracias por hacer esto conmigo. Se merecen uno de estos. Oh, Hello Kitty. Si no está rico, ¿qué? Esto está rico, así, tocalo. No sé, pero no lo adentro, sé. ¿Lo adentro? ¿Qué onda? ¿Te picaste lo adentro? Pastelera y Nutella, bro. Sí, ¿hace cuánto? Sí. ¿Qué no. Pastelera y Nutella, las pelotas. Acá. Diciembre. Acá, la 2020. Rojo. Lo rojo. 2020. 540 antes de Cristo. ¿Qué hacemos? Esto es una locura. Mitad, uno, tres. Uno, dos, tres. Pero no, con Nutella. Con... está buenazo. ¿Qué te pasa al sabor? No bueno. Ah, papá. Está bueno, pero... Está bueno. El coso este, el pionero está agudo. Lo va adentro, pero se me va. Dulce de leche. Le falta para mí. Pero es Nutella. Es Nutella. ¿La de uva? ¿Cómo Nutella? ¿Dónde está la Nutella? ¿Dónde está la Nutella, boludo, acá? Aposta que yo creo que si hubiera piqueado todas las cosas que vi feas, ya estaría tipo con un dolor de estómago asqueroso. Había mucho. ¿Por qué había mucho? ¿Por qué? Eran dos cosas picantes. Sí, me quedó tipo. Esta compré una sola. Ah. Esta compré una sola. No, yo no sé. Le damos. Amigo, mirá lo que es eso. Es super Kenchi esto. Sí, es super Kenchi. Mostrar el envase. El envase está prendido fuego, más o menos. Tiene picante. Fuego. Y la chinita. Gracias, la chinita, Manu. Gracias, zurdo. Y de atrás es una salchichita muy tranca.
¿Ok? ¿Le sirve? Pua, me la pasé. Es un pancho. Es un pancho. No, esto está picantoso. No, yo no, eso no lo pruebo. Es un pancho. Ese no lo pruebo. Ese lo vas a probar, hijo de puta, porque si no te vas de esta mesa. No, amigo, puesta. Bueno, voy a ser la primera persona a probar esto. Déjamela pasar a mí. Y lo paso. Picante en la boca. El chat decidirá si te lo dejará pasar o no. No, pues sí. Papá, lo que te comiste, te estás comiendo. Una banda, Gil. Te estás comiendo algo asqueroso, completamente asqueroso. Pica. Amigo. No puede ser tan asqueroso, amigo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pica. Amigo. ¿Pica? ¿Vas vos, gordo? No pica, nada. Pero es una salchicha dura, nada más. Mala, ya lo he pensado ahora. Amigo, no. Te comiste alto pedazo. Amigo, te... Amigo. ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo, por favor, amigo! ¡Agárralo, por favor! Amigo, estás comiendo esos pedazos, amigo. ¡Agárralo, amigo! ¡Aguanta un palo que te comiste! ¡No, no, no! ¡Vale, talo! ¡No! ¡Te comiste alto pedazo enorme, amigo! ¡What the fuck, amigo, what the fuck, amigo! No puede ser tan grande el pedazo que te comiste. Me di cuenta que no compré tantas cosas asquerosas. Voy a explicarlo ahora. Había una góndola con la cara de un tipito en paquetes así minis. Y era la cara de un tipito. Y era de, había 50 cosas distintas y todas eran texturas asquerosas por adentro y cosas de pescado. Y no pude agarrar ninguno de esos porque me iba a hacer muy mal. Pero agarré... Agarraste una banda de cose, boludo. Agarré... Sí, tengo tres cosas más. Mirá, este es el del terror. Este es el que yo pienso que me va a matar. Pues sí. Mirá que el, la salchichona... No, no, vamos a probar. No. Para mí la salchichona tenía... Para mí tenía vista terror la salchichona. No, es un asco. Esto debe ser asqueroso. ¿Sabes qué son? Pulpo. ¿Camarones? Pulpo. Pulpo, calamar. Si es calamar, ojo a las rabas, ¿ah? ¿Eh? Tentáculos. ¿En serio? Un tentáculo. Esto es asqueroso. Esto es asqueroso. Quiero probar este. Porque este también es de crab. Eso es tranqui. Crab, cangrejo, cangrejito, juego de niños. Es boludece para nosotros. Jueguito de niños, boludeces. Esto es una partida de novas. No, este es como los otros. Ya te lo digo. Mira, mira, misma textura, seguro. Son como raros, ¿no? Son un poco más fuertes, ¿eh? No son ricos. No. Mucho sabor a pescado. Comete cuatro. ¿Puedo decir algo? A mí me gustan. Comete cuatro. No da una. Métete unas pares. Mandate unas pares. Dos. No, tres, al menos. Un puñado. Como las ley. Claro, ¿cuántas leyes te he mandado? Un puñado de ley. Hay que intentar de también. Un momento. Un momento. Una más y tío. ¿Sabes que entra más? 7. Ok. Porque en China probamos una de cebolla que era una locura. Voy a dejar los tentáculos para el final. Eso no puedo quedar. Esto es lo mismo pero picante. Claramente está vencido, como siempre, chicos. Ahí vemos el vencimiento. Total, los chinos. Por eso les chupan huevo, todo. Por eso van a comprar pan lactal y tal. Justamente por eso van a dominar el mundo. Pero lo abriste como más. O sea, yo podía abrirlo así también. Y pero. Mismo olor a los otros. A todos los que son medio picantitos. Y se van a dar unos pares. Doritos. Me van a dar unos pares. Los famosos Doritos. Metete un par. Tres. Bueno, yo me agarré como seis. Cuatro. Bueno. Vamos. Nudo. No me gusta. No, o sea. No tiene mucho sabor. Es una poronga. Dame más. ¿Ah? No. Comete unos 8. ¿Por qué? No, son ricos. Me gustaron al final. O sea, es un picante y esos no me picaron, capaz. No, gente, llegamos al final. ¿Eh? Vamos a llegar al final, sí. ¿Qué querés que compre, boludo? 30 productos. No, explota la panza. Esto es de tapas. La próxima vez va a ser la tapa a nivel. Nazi, porque yo vi cosas feas y no agarré. Voy a agarrar de esa góndola que te digo, voy a agarrar todo. Papá no esté cuando se hace eso. Para mí, agarré uno. De estos había variedad de todos. El gordo no va a estar en el próximo. De esta había mucha variedad, pero agarré unas solas porque dije, no, ¿para qué? Tentáculos. ¡Chao! ¡Coyurillo! A mí los tentas me matan a mí, Ey, ¿sabes que los chabones? Sí. Pero mira esto, que son medio picantes. Puto tentáculo, amigo. Escuchá. Mirá. Ya lo vi. No, ya sabía. Amigo, what the fuck, amigo.
Ahí vemos una bestia, ahí vemos una bestia en su estado, su hábitat natural, destruyendo, destruyendo. ¡Es incontrolable! ¡Es incontrolable! ¿Los chabones en el supermercado tienen los animales vivos? Sí. Sí, te lo juro. Este es el último. Después te compré una galletita de almendra porque me la quiero comer yo. Pero esto... No. No, es horrible. No, yo no sé. A ver. Es feo. Mirá la textura y olelo. Olelo no, es que lo siento de acá, ya entendés. Olelo, que es comida de perro, creo que es. No, oh. Yo te lo pruebo. ¿Me dio un toque? La textura, gente, es de lo más feo que vi en mi vida. A ver, sacalo afuera. Acá. ¿Todo? Sacalo la luz. No, es eso, amigo. No. ¿Y cómo hacemos? Como bacon. Se mueve, amigo. Es bacon. Ustedes piensan que es bacon. Bueno, pues, yo le mando, dale. Sí, con un olor a mierda increíble. Ey, yo le mando, dale. Acá está el tentáculo. Ese me lo como yo, dame. A la cuenta de tres. ¿Qué agarramos? Dos pedacitos. Un tentáculo, no, un tentáculo cada uno. No hay. Sí, hay tres. No hay, este. Pero chiquito. No, dejame a mí ese. No, este es mío. Agarrate eso. No, este. Pero para un poquito más para mí. Agarrá cada uno, dale. No, agarrate no. Todo. No. Sí, sos. Amiga, se ve muy feo. Dale, pero agarra un par, boludo. Mira lo que es el mío, es el tenta. ¿Querés vos el tenta? Igual si pensás que. ¿Querés el tenta? No, ahí le damos. No, esto. Si pensás que es feo, chao. No, si pensás que es bacon, parece rico, literal. ¿Le mandamos al 3? ¿Estamos? Sí. 3, 2, 1. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es? Un asco. Y pica. No, la textura, y pica una banda. La textura es asquerosa. Pica piola. Piola. Uah, papá, que pica. Es horrible eso. ¿Te lo comes todo? No, es el. ¡Ego, pará! ¿Te comes pará. Todo? ¡Pará! ¡Hagamos algo! ¿Cómo pica este, boludo? Vamos a hacer algo. Al que le sale, se lo come todo. No. Sí. ¿Qué es eso, boludo? Sí. ¿Qué mierda es este juego, boludo? No lo hago. Amigo, el 33%. ¿Vos jugás esca? ¿Qué cosa? 25% de que salgas, que te tengas que comer todo eso. ¿Todo eso? Sí. Pero esca no lo probó. No, ¿para qué te vas a jugar? Bueno, ustedes tres. Okay. No, es que yo soy malísimo para esto. ¿Y le va a salir a gordo? Sí, ¿le va a salir a gordo? 100%. Yo no salgo porque estoy blessed. 100%. Seguro. 100%. Yo estoy blessed. ¡Estoy blessed! ¡El tigre! ¡El gordo! Amigo, agarré un re puñado. No, más. No puedo comérmelo, amigo, voy a vomitar. Amigo, voy a vomitar posta. O sea, lo voy a masticar lo que más pueda. No. Lo que tenés que hacer es comerlo todo junto. Sí, así. ¿Te conviene? No voy a hacerlo, amigo. ¿Vos estás loco? ¿Viste lo que pica? No, me pica tanto. Amigo, van a tener que llamar al hospital porque van. Va a tener que venir a llevarme. Pará, boludo, no. Vos comés un poquito. O sea, amigo, tengo entero. La sensación en la billetera. Busca la billetera. ¿Qué billetera? ¿Por qué? La doble. ¿Por qué la billetera? Pues tengo la brazo de carrera, para que me la con cajú, boludo, riquísimo. Comé todo junto. Dale bomba. Te comé todo junto. Agarra un buen puñado. Amigo, estás full picante. Agarra un buen puñado, te comí todo junto. Bueno, fue agarro eso. Mira, es una banda, amigo. No, agarré poquito eso. No es poco, amigo, te quedó todo. Te conviene porque después vas a dejar más y te vas a querer matar, boludo. No, dejar nada, no me voy a comer todo, estúpido. ¿Cómo no te vas a comer todo? Saliste primero puesto uno. No importa. No, ¿qué haces, hijo de puta? Come un poco más. Más. Amigo, ¿cómo pudiste haber comido eso? No lo puedo creer. Mira la cara. Come. No puedo. Sí, come. Esto me está picando mucho. No, come porque. Amigo, fallás, me pica. No. Fallás. Come. Come, saliste puesto uno. Te lo ganaste. Mira lo que queda. Te lo ganaste. Dale. Lo que te queda.
Lo que te queda, lo último. ¿A dónde mierda vas? ¡No! ¡Lo tiró! Amigo, pica mucho. O sea, que lo comería, pero pica mucho, ese es el problema. Se logró. Hoy fue un día de cosas picantes. No tan asquerosas, hubo asquerosas, picante. Guacho, ¿qué le pareció, boludo? ¿Le gustaría que haga otro, pero con lo asqueroso, asqueroso que vi? ¿O les dio mucho asco? Sí. Ok, para la próxima semana lo hacemos.